Buenas tardes, los que están en el Facebook Live, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Ya vamos a dar inicio al programa de hoy, de domingo entre semana. Se me durmió Pablito, estaba en otras ahí. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a una audición más de Domingo Entre Semana. Qué gusto acompañarlos a través del Mundo Radio 911 FM, a través de Domingo Entre Semana CR, a través de Facebook, por supuesto a través del streaming elmundo.cr, ahí ustedes se meten y van a encontrar el link del Mundo Radio. Saludos a nuestra compañera Fernanda, que sí, por supuesto, que quiero cafecito con lechita, por favor. Exacto. Nuestro invitado, cafecito. Por favor. Sabe. Por favor, dice. ¿Negro con leche? Negro está bien. Negro está bien, muy bien. Saludos a don Pablo Odor Ox, ahí en los controles. Gracias, compañero, como siempre, por estarnos acompañando. Qué gusto, de verdad. Y, pues nada, vamos a dar inicio al programa de hoy agradeciéndoles como siempre la compañía de todas las tardes. No solo vamos a hablar del tema y vamos a relacionar algo que acaba de pasar. Bueno, le voy a hacer una pregunta, don Pablo, a ver si usted sabe. ¿Usted sabe qué es Threads? ¡Ah, caramba! Sí me gusta, o sea, está actualizado. Muy bien, muy bien. Ya está actualizado con lo de Threads. Si usted no sabe de qué estamos hablando, es la nueva red social que está ligada a Instagram, que recordemos que Facebook, Instagram es parte de Meta. Meta es de Mark Zuckerberg, que es el de Facebook, ¿verdad? Que don Elon Musk compró Twitter. Y esto llamado Threads es como la versión de Twitter de Instagram. De hecho, está ligado totalmente a las cuentas de Instagram y ha sido un boom completo desde ayer. No sé cuándo arrancó oficialmente, pero por lo menos ayer fue una locura todo el mundo entrando en esto de Threads. Y es, sí, es como un Twitter más relajado, para decirlo de alguna forma, porque si algo tenemos claro es que Twitter muchas veces se vuelve hasta, hablando de esto, de lo de odio y demás, es una red muy violenta, muy de choque, muy de ataques, muy de... Mientras que esta versión, esta red de Threads, que es el mismo concepto es prácticamente lo mismo, con comentarios, like, repost, seguir el hilo,
Y bueno, por ejemplo, me acaba de llegar notificaciones de que ahora sigo a alguien que me está siguiendo. Y fue un boom porque la gente empezó a participar y muy en plan de vacilón. Lo cual me gusta porque a veces en Twitter de verdad que uno no sabe qué va a poner y termina siendo eso un, como dicen por ahí, un mosquero y empiezan atacando, etcétera. Y eso es lo que también, de alguna otra forma, hace que mucha gente le huya a Twitter. De verdad que es un micromundo lo de Twitter, que se da. Vamos a ver esto de Threads, porque como bien ligado a lo de Instagram, creo que está teniendo mucha, mucha, mucha aceptación. Pero bueno, igual si quieren seguirme en Threads, pueden hacerlo a Domingo CR. Así aparezco igual que Instagram. Así que, pues, de adelante, con toda confianza. Muy bien, voy a empezar. Nada más déjenme vincular el dispositivo con la tableta para tener ahí el alcance del WhatsApp más directamente y poder utilizar también el teléfono, porque vamos a hablar de muchas cosas. Pero en especial, así como anunciamos ayer, vamos a tener un programa muy, muy interesante, muy interesante. Vamos a hablar de geopolítica. Geopolítica, ¿qué es eso realmente? Y nos vamos a enfocar mucho en lo que tiene que ver con el Medio Oriente, porque él es especialista en esto, pero él tiene conocimiento con todo lo que pasa a nivel mundial. Licenciado en Relaciones Internacionales, cursa la maestría en Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional, especializado en la temática de Oriente Medio, columnista, analista y consultor internacional. Escritor de varios artículos de opinión para diferentes medios de prensa escrita nacional e internacional, y es profesor, o sea, es académico universitario. Está con nosotros don Brian Acuña, que le damos la más cordial bienvenida a Domingo Entre Semana. Don Brian, gracias por acompañarnos. No, gracias a usted, Domingo, por la invitación y bueno, un gusto poder compartir con ustedes este rato. Don Brian, ¿por qué, de dónde viene? ¿De dónde viene esa pasión? Porque se nota cuando hay pasión, por el tema de la globalización, por el tema del acontecer mundial. Yo tengo que confesar que a mí me gusta mucho. De hecho, me encantaba estudios sociales. Muchas gracias, Fernando, el cafecito en la tacita de Domingo Entre Semana, que es gracias a los amigos de TheLobster.cr. Me encantaba y me sigue gustando conocer la historia y por qué pasó tal cosa, por qué se dio esto. Por ejemplo, hace 2 días que tuvimos lo de la independencia de Estados Unidos, y tengo una nota muy interesante que ahora lo voy a leer sobre los. Gracias, Fernanda, por el cafecito. Y la lechita, sí, es así, me gusta. Ya saben que, bueno, aquí lo chinean. Y si usted va a ir invitado alguna vez, sabe que lo van a chingar también. Pero bueno, el tema es que me encanta, y por eso cuando me sugirieron el nombre tuyo para que vinieras, para estar acá, me encantó la idea. Tenemos poco menos de 2 horas, tenemos como 1 hora y media para hablar de geopolítica en general, para hablar de lo que está pasando a nivel mundial y de alguna otra forma las repercusiones que tiene en Costa Rica. Así que, primero que todo, tal vez voy a dejarlo muy libre a que nos vayas contando y yo voy preguntando, porque aquí la temática del programa es que nadie de los, por ejemplo, yo ni nadie, o sea, nos hacemos pasar por entendidos, y que para eso traemos a los invitados, para que nos, para absorber el conocimiento que ustedes nos pueden dar. Entonces, lo primero que uno se pregunta, gracias, Fernanda, es el tema de qué tan, a ver, qué tan, ¿cuál sería la palabra? Hace muchos años, voy a poner un ejemplo, hace muchos años, en la Segunda Guerra Mundial, Costa Rica le declaró la guerra a Alemania. O sea, eso está, Costa Rica le declaró la guerra a Alemania. Obviamente eso ni fu ni fa. O sea, posiblemente ni le llegó a Hitler. Y si le llegó, posiblemente le dio mucha risa. Por ahí hay un chiste que dice que Costa Rica fue tapado por una mosca, por eso fue que no nos encontraron. Bueno, es muy relativo porque aquí tuvimos un ataque, ¿verdad?, a un barco en Puerto Limón, que fue
golpeado supuestamente también, digamos, por fuerzas alemanas, ¿verdad? Pero está un poco más lejos de ese contexto. Pero sí, como bien compartes, ¿verdad? La dinámica mundo va evolucionando y el estudio, no solo por lo global, sino por la geopolítica en particular, tiene como esencia el querer conocer lo que ocurre geográficamente en diferentes partes del mundo, en su contexto, ¿verdad? Todos los estudios geográficos van en función del ser humano y en particular cómo esto afecta en la dinámica de la política internacional de cada uno de los países y evidentemente también en la política exterior que se pueda plantear. Bueno, mencionas como ejemplo la Segunda Guerra Mundial, que creo que es una de las dinámicas más extremas que pueden haber en cuanto a una situación de las relaciones entre estados, y la Segunda Guerra Mundial nos trajo técnicamente un nuevo orden mundial, ¿verdad? Donde empezamos a tener líderes hegemónicos, entramos en un mundo bipolar también, ¿verdad? Que todavía algunos de los que andamos por ahí somos, nacimos o nos empezamos a desarrollar durante todavía una parte de la época bipolar. Mis estudiantes actuales en su mayoría estudian ya este tema más histórico que otra cosa, ¿verdad? Todavía nosotros lo vemos desde un efecto de cómo era el mundo antes del mundo post Unión Soviética y del mundo que tenemos antes de que se acabara esto, incluyendo por supuesto de que yo siempre les hago el chiste también a los estudiantes de que yo fui a Costa Rica a jugar contra Checoslovaquia en los años 90, ¿verdad? Cierto. Y uno habla de Checoslovaquia y todos los que estudian ahora el tema de la República Checa, la República Eslovaca, ya lo ven como elementos completamente separados. Pero, como bien mencionas, ¿verdad? Esto es una pasión que va surgiendo. Evidentemente, cada vez que uno estudia alguna disciplina, alguna carrera, y más que todo cuando son ciencias sociales, hay algún apasionamiento. Mi apasionamiento va muy segmentado. Empieza con una cuestión del mundo como tal, ¿verdad? En su contexto general, y una pasión posteriormente por una región en particular, que es el Medio Oriente, de la cual pues he ido estudiando a lo largo de los últimos años, sin que eso impida también que se pueda conversar o que se pueda discutir de otras dinámicas, por ejemplo, de la situación de Rusia, de la situación de China, que también como internacionalistas estamos obligados a por lo menos manejar algún contexto, ¿verdad? Y que evidentemente en los últimos años, si hay algo que no pasamos los internacionalistas, es aburridos. A veces lo que sí no pasamos es con muchas posibilidades de trabajo en algunos ambientes, ¿verdad? Pero aburridos no pasamos porque la dinámica mundo, claro, es una dinámica demasiado, demasiado activa. Bueno, ya saludos de parte, te acabo de mandar el link por si quieres compartirlo con los alumnos. Igual nos pueden escuchar a través del 91.1, pero si quieren verlo por Facebook, estamos en Domingo Entre Semana CR. Hay un tema que ahora lo estabas hablando, sí, la Segunda Guerra Mundial. Tal vez podríamos ir por ahí y ver cómo ha cambiado el mundo, y podríamos iniciar por eso. Después de la Segunda Guerra Mundial, obviamente, se potencian, como vos lo dijiste, líderes en el mundo, o sea, en especial Estados Unidos, quizás en menor grado, pero también toma su relevancia lo que es Gran Bretaña. Obviamente, lo que termina siendo la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que ya no existe, lo que estamos hablando, se da esa gran división, por ejemplo, en Alemania Oriental, Alemania Occidental, y empieza a darse ya, termina dando paso, años después, a la famosa Guerra Fría. Ya ahí nos pasamos un par de décadas, pero desde ahí empezaron precisamente Rusia, por su lado, que termina derrotando a Alemania en su terreno. Cualquier cosa me corregir, ¿verdad? Por favor. Y por supuesto, digamos, Estados Unidos junto con los aliados europeos, que terminan venciendo a Alemania en esta Segunda Guerra Mundial. Pero después de eso, vamos a ese punto. Salen esos dos monstruos, Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
y vivimos la famosa Guerra Fría, el conflicto de Cuba, de los famosos, los misiles en Cuba, que casi abrió las puertas a lo que por mucho tiempo hablamos de la Tercera Guerra Mundial. Y hoy el mundo ha cambiado completamente. O sea, Rusia, que ya no es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en una guerra con Ucrania desde hace ya más de un año, que de alguna otra forma uno hubiera pensado que el poderoso Rusia iba a pasar por encima de Ucrania. Y ahí sigue una guerra que al final no quisiera compararla, pero cuidado que no termina siendo el Vietnam de Rusia, más que todo a nivel de imagen, que fue lo que le pasó a Estados Unidos. Estados Unidos pierde mucha fuerza de imagen con la famosa guerra de Vietnam, que no podemos decir que la perdió, que la ganó, que no sé, simplemente buscó la forma de ver cómo salía de las toalladeras, sí, de escabullirse. Pero ¿cómo ha cambiado de ese mapa mundial en ese entonces a lo que tenemos hoy? ¿Quiénes son los líderes hoy? Bueno, evidentemente los líderes en estos momentos son Estados Unidos, China, la Federación Rusa, por otro lado, y tenemos un bloque que también hace de un liderazgo bastante importante, como lo es la Unión Europea, ¿verdad? Dentro de la Unión Europea destacan dos países que son, pues, obviamente, los más fuertes de la Unión, que son Alemania y Francia. Pero creo que acá, digamos, la parte importante es que ya no vemos el mundo en virtud de polos, ¿verdad? Ya no lo tenemos en eso de que tenemos a fulano y a sutano, que son los que dirigen los destinos del mundo, como pasa después de la Guerra Fría, que entramos a ese famoso nuevo orden mundial, ¿verdad? Que incluso fue utilizado para algunas teorías conspirativas, esta idea del nuevo orden mundial. Uh-huh. Y luego entramos a un dinamismo más multilateral, no solamente porque ahora tenemos más polos, una apolaridad un poco más marcada, sino porque también los países se mueven de una manera más en bloques. Desde el punto de vista económico, lo vemos con más fuerza, incluso desde la perspectiva militar, ¿verdad? Bueno, el tema de la OTAN ya viene desde hace mucho tiempo atrás, incluso como competencia dentro del marco de la Guerra Fría, pero nosotros vemos alianzas sin que tengan un nombre, sin que tengan un mote, en el cual vemos colaboración multilateral entre países para enfrentar algunos retos de seguridad o algunos retos de situaciones específicas, ya sea lucha contra piratería en las zonas africanas, ya sea la administración de los productos estratégicos del Mediterráneo Oriental, ya sea las salidas económicas o comerciales en el Mar de Arabia o cerca de las regiones indopacíficas, etcétera, etcétera. Vamos viendo una multilateralidad más marcada que nos demuestra que sí, existe como una especie de, yo le llamo ecosistema de poderes, en el cual hay un líder principal o una potencia con mayor fuerza, y debajo de esa potencia hay una serie de países con más o menos cuota de poder y de participación que van teniendo, digamos, algún tipo de influencia, y a partir de ese bloque o de esa influencia se logran hacer diferentes cambios. De hecho, veamos cómo funciona el tema de los bloques en la actualidad, que tenemos un bloque que se llama el G7, ¿verdad?, que es el de los países más poderosos económicamente hablando. Tenemos uno más grande que se llama el G20, que principalmente acumula países occidentales más algún otro por ahí que esté, digamos, aliado o que sea dentro de la agenda que tiene el mundo en ese momento. Pero vemos también un bloque alternativo muy similar a lo que vivíamos en la época bipolar, donde tenemos países en vías de desarrollo o potencias de carácter medio o lo que se llaman también potencias emergentes, ¿verdad? Y aparece estas famosas letras de las BRICS, ¿verdad? Donde países como Brasil, Rusia, India, China, en algún momento Sudáfrica, ¿verdad?, aunque con menos fuerza que los otros cuatro países mencionados, se levantan como una respuesta hacia el bloque de los países más poderosos y empiezan a tener también su propia dinámica. Y vamos teniendo un poco más de movimiento alrededor del mundo en temas de política internacional,
en temas de decisiones, en temas de alianzas y demás que van también escalonadas o diferenciadas dependiendo de la región. Hay regiones donde el tema económico de recursos, por ejemplo, estratégicos como el petróleo, como el gas, es fundamental, como lo es en el Medio Oriente, principalmente para países que no son del Medio Oriente. Y esto es medio contradictorio, porque sí, digamos, una fuerza importante que le da el tema del petróleo son los países que son consumidores de petróleo, ¿verdad? Que el principal es China, por cierto, y el segundo es la India, que son países que no están dentro del Medio Oriente, pero que tienen su dinámica ligada al Medio Oriente por una cuestión de carácter económica. Pero al mismo tiempo vemos que dentro del mismo Medio Oriente hay una dinámica mundo en la cual entre ellos hay competencias por cuestiones de carácter ideológico y de carácter religioso. Una competencia importante en esta región del Medio Oriente es el tema entre Arabia Saudita e Irán, ¿verdad? Que tienen competencias ideológicas tanto por una cuestión de sunismo y chiismo, ¿verdad? Que son las dos ramas más grandes del Islam, también por una cuestión territorial del dominio de los lugares sagrados del Islam, como son Meca y Medina, que son los dos lugares más sagrados, junto después el tercer lugar más sagrado, que es Jerusalén. Y vamos viendo diferentes dinámicas, y a partir de ese momento nosotros podemos entender varias cosas: que la política internacional no se concentra únicamente en recursos estratégicos, aunque evidentemente toda la dinámica de mundo tiene un factor económico de por medio, ¿verdad? Porque siempre están sujetos a los factores económicos, incluyendo las guerras de diferentes índoles. Y en segundo lugar, que hay una multidimensionalidad a la hora de analizar cada región. Cada región hay que analizarla dependiendo de su propio contexto. Cada población tiene una característica que la hace muy particular. No podemos aplicar la misma homogeneidad territorial, por ejemplo, en un país como Costa Rica, en comparación con Siria, en cuanto a su composición o a la identidad homogénea que hay con respecto al territorio. No lo podríamos hacer en África tampoco, ni en algunos países asiáticos. Tampoco podríamos aplicar una dinámica de identidad homogénea. Digamos, los costarricenses, aunque sean descendientes asiáticos, afrocaribeños o lo que sea, sienten una identidad homogénea con Costa Rica como tal. En muchos de estos países aplica primero el principio del control del clan que lo conforma, y de ahí hacia afuera empiezan a haber sistemas un poco más grandes que son los que van dándole, digamos, como ese peso pues más importante, ¿verdad? Ahora dijiste algo de alianzas, dijiste muchas cosas, quiero ir como por partes, y hablando de los liderazgos, precisamente las alianzas. ¿Quién es hoy por hoy el principal aliado, por ejemplo, de Estados Unidos? El principal aliado de los Estados Unidos, pues, es que no tiene solamente uno. Estados Unidos tiene varios, digamos. Tiene varios, pero digamos, ¿o cuáles son sus principales aliados? Bueno, países de la Unión Europea, como Francia, Alemania, incluso dentro del marco de la OTAN, ¿verdad? En el caso de Gran Bretaña. Dependiendo de las regiones, así también son los aliados. En América Latina podríamos hablar de Colombia, por ejemplo, hasta cierto punto es uno de los aliados más importantes que tiene Estados Unidos. Sí, interesante, ¿cómo cambió? En el Medio Oriente podríamos hablar de tres: Egipto, Israel y Arabia Saudita. Aunque con Arabia Saudita ahí hay una devolución de peluches bastante particular, porque Arabia Saudita ahora coquetea mucho con China. En Asia, digamos, cerca de China, tenemos a la India como uno de sus grandes aliados. Pero es muy extraño porque este tipo de dinámica siempre ha sido común, pero ahora es como más marcado. Porque antes, por ejemplo, si usted tenía de aliado a X país, usted casi todo se lo compraba a X país, toda su relación era con X país. Pero vemos el caso de la India. La India es aliado de Estados Unidos, pero le compra armas a Rusia desde la época soviética, no desde ahora. Le compra armas a Rusia e incluso puede hacer negociaciones con países como Irán, que está en el Medio Oriente, que es enemigo de Estados Unidos, con Israel, que es enemigo de Irán y que al mismo tiempo es aliado del otro. O sea, acá es un enredo en cuanto a las alianzas que ya, digamos, es un poco, es poco notable en algunos casos. En algunos son muy marcados, pero en otros es un poco ambigua la forma en la que se comportan los países con respecto a sus alianzas, ¿verdad? Entrando en eso, y para no salirme de ese punto,
usando a Costa Rica como un ejemplo similar, antes era todo Estados Unidos. Y de un tiempo para acá, y creo que incluso a partir del segundo gobierno de Óscar Arias Sánchez, que como que intensifica esa relación con China, recordemos que China incluso da el Estadio Nacional, y también toda la intervención que ha tenido China, incluso con el tema de los mares, y obviamente pues, lo que es la importación y exportación, como que hemos tenido una apertura mucho mayor con China. ¿Cómo estamos en ese sentido, digamos? Si se habla de quién somos más aliados, yo diría que seguimos siendo más aliados de Estados Unidos, pero no es que estamos en contra de China. O sea, no podemos estar en contra de China. Por eso, Costa Rica es muy neutral en este sentido, ¿cierto? Y es muy pequeño en muchos aspectos, ¿verdad? Para que pueda tomar una posición beligerante con respecto a China bajo ninguna circunstancia. Mencionabas de que sí, efectivamente desde la segunda administración del expresidente Arias se toma la decisión de desconocer a Taiwán como la China con la que tenemos relaciones y nos ajustamos más a un sistema mundo, ¿verdad? Un sistema más realista, diríamos, en relaciones internacionales. Me hizo acordarme de una clase que tuvimos ayer de la U. Tengo que mandarle un saludo también a mis colegas de la carrera porque ya ahí me reclamaron por WhatsApp de que no les mando saludos, pero sí les mando un saludo a mis colegas de carrera y también, por supuesto, a mis colegas profesores y demás compañeros. En esta dinámica realista nosotros nos ajustamos porque nuestros enfoques de influencia son menores quizás que los que pueda tener una gran potencia como China. Entonces, sí, tenemos muy buenas relaciones con China, pero eso no nos hace romper nuestro vínculo histórico que tenemos con Estados Unidos, ¿verdad? Aparte que por algunas cuestiones ya de carácter no solo estratégico, sino ya de carácter de necesidad, con Estados Unidos tenemos todavía muchísimos de los vínculos. Lo que sí ha cambiado un poco es que ya no tenemos todos los huevos puestos en la misma canasta, ¿verdad? Y esto también obedece al sistema que manejamos en la época actual, donde tenemos esa, como les dije al inicio, este multilateralismo, ¿verdad?, que nos lleva a forjar alianzas de diferente índole y además hay un fortalecimiento en cuanto a la parte diplomática, que hay diferentes tipos de diplomacia con los cuales también nos ubicamos en diferentes ámbitos. En el caso de la diplomacia costarricense, en muchos casos va, digamos, desde esa perspectiva comercial, pero también hay parte dentro de lo que plantea la diplomacia nacional que busca el evitar o el tratar de resolver conflictos internacionales, por lo menos hacer propuestas, y por el otro lado también tratar de apegarse al derecho internacional, ¿verdad?, que es quizás la parte más idealista que tenemos en cuanto a nuestros principios y a nuestras concepciones del sistema internacional. Pero eso también es debido a que nuestra dinámica nos ha llevado por ese lado. Un país que desde hace muchos años decidió renunciar a las Fuerzas Armadas como primera respuesta, ¿verdad?, ante conflictos internacionales, y que además ha promovido el desarme internacional y ha promovido también procesos de pacificación en diferentes partes. Algunos quizás con un poco más de alcance que otros. Para mí uno quizás de los más históricos de los últimos años fue la propuesta de desarme nuclear que se hizo durante el gobierno del expresidente Guillermo Solís, quien, estando de embajadora la señora Ellen White, ¿verdad?, ante Naciones Unidas, si no me equivoco, se hace una propuesta para tratar de desescalar un poco la producción de material nuclear para uso bélico. Obviamente en aquel momento la mayoría de las firmas que se dan son de países que no tienen material nuclear, entonces es muy fácil renunciar a lo que no se tiene. Sí, yo lo firmo y no tenemos nada. Pero desde una perspectiva política para Costa Rica, da, digamos, una buena señal de que el país está enfocado, digamos, en ese tipo de dinámicas de pacificación y demás. Ok, creo que eso nos deja claro también el punto de que Costa Rica no puede hacer lujo que tal vez antes uno sentía. Y no sé si me equivoco de que a huevo teníamos que estar bien con Estados Unidos. Y no quiero decir que tenemos que estar mal con Estados Unidos.
pero era como que o estás con Estados Unidos o estás contra Estados Unidos, hablando ya de la época 80, por ejemplo, la famosa Guerra Fría y demás. Pero bueno, el mundo precisamente ha cambiado, acabas de dar un ejemplo. Voy a irme más a lo que te gusta, que ahora también lo tocaste, y es interesante cómo, y vean cómo ha cambiado todo, que ya ahora tenemos que hablar al mismo tiempo de África, de Asia, del Medio Oriente, termina metiéndose Europa, hablamos de Costa Rica, hablamos de Estados Unidos. Ya todo está súper relacionado. Lo que pase en cualquier parte del mundo prácticamente termina afectando al resto de los países. Uno de los temores cuando pasa lo de la Guerra Fría, sale, digamos, vienen los conflictos, por ejemplo, Irak. Primero fue la famosa guerra de Irak-Irán. Después aparece el tema de Irak. Será todo el conflicto de Kuwait, me acuerdo también con Libia, con Gaddafi. Entonces, como que veíamos, como decimos los ticos, que la bronca iba a ser Medio Oriente contra Estados Unidos. Por ahí iba a venir más bien la denominada o la esperada, no en el sentido de que la quisiéramos, sino de que La Tercera Guerra la Mundial. Tercera Guerra Mundial iba a venir por ahí. Y que entonces, que si eso se daba, y parte era de lo que se hablaba, era que si entraba Israel, y que por eso varias naciones árabes buscaban atacar a Israel para que se metiera Estados Unidos, y entonces si se metía Estados Unidos, entonces se metía Rusia, y agárrense porque pasa todo el despelote. Como que bajó un poco, no sé si me equivoco, esa tensión ha bajado. Tenemos que tener un temor todavía de algo que pueda pasar en el Medio Oriente, vos que tenés conocimiento del tema. Y después hablamos también de otro que hay estado, que es Corea del Norte, que como que bajó un poquito también como el voy a decir la palabra, como el boom de que Corea del Norte era el gran peligro, ¿verdad? Sí, o sea, el boom con Corea del Norte creo que no está No, no, no está muy bien. bien Bueno, por eso distribuido. lo pensé. Pero, en fin, tal vez entremos con lo del Medio Oriente. Sí, el Medio Oriente creo que es una de esas regiones donde uno no pasa aburrido, porque todo el tiempo el cambio es la constante. Mencionaba la guerra de Irán-Irak, ¿verdad? En los años 80, que ha sido incluso la guerra más sangrienta que ha habido en la historia de esta región, con un poco más de un millón y medio de personas por ahí aproximadamente que hubo en esta guerra. Luego vamos a entrar en otro periodo a partir finales de los 80, principios de los 90, que es el genocidio de kurdos, ¿verdad? Por parte de Saddam Hussein, que asesina, hace lo que se llama el genocidio del Anfal contra población kurda, les aplica un gas, ¿verdad? Tóxico también, cualquier referencia con la Segunda Guerra Mundial tampoco es coincidencia, porque entre estos autoritarios se repiten. Y el Medio Oriente ha ido evolucionando en muchas cosas, ¿verdad? En los 90 se da la famosa guerra, la primera guerra del Golfo, ¿verdad? Que es esta guerra por tratar de liberar Kuwait de la invasión de Saddam Hussein, que reclamaba de que Kuwait era un territorio históricamente de ellos, y que también genera un cambio paradigmático muy interesante, incluso posterior ya al fin de la Guerra Fría. Porque estamos hablando de que la primera guerra del Golfo fue en el 91. 91. Para allá esta Guerra Fría es cuando ya se dio todo el proceso del fin, cuando se da esta guerra se da el fin de la Guerra Fría, la época Correcto. ya donde la Unión Soviética ni pica leña ni presta la hacha, no tiene absolutamente nada que ver, ya no tiene vela en el entierro. Se crea la primera coalición de países árabes junto con los Estados Unidos, o sea, hay una coalición. Se unen a estos países árabes que atacan a Irak, que de hecho se hicieron hasta fatwas, estos edictos islámicos para condenar a aquellos países que se enfrentaban contra Saddam Hussein. Saddam Hussein empieza a enviar cohetes contra ciudades de Israel para ver si Israel responde y se arma, como usted dijo, ¿verdad? La cámara Qué húngara. tenso fue eso, porque recuerdo la diplomacia estadounidense pidiéndole a Israel que no atacara, o sea, que solo se dedicara a tratar de defenderse. Y eso para un pueblo como el de Israel
era muy complicado. O sea, y era como perfecto, era como decir, como póngale la cerecita al pastel para los árabes que tenían todo el pleito con Israel. Sí, y bueno, antes de esto, devolviéndome a la guerra Irán-Irak, por ese periodo empezó a darse la idea de que Irak quería desarrollar armas de destrucción masiva, armas nucleares, que es cuando se da el ataque contra la central nuclear iraquí, que curiosamente fue un ataque que dio Israel contra esta planta nuclear. Curiosamente se utiliza parte del espacio aéreo iraní. Irán, enemigo de Israel ya desde los finales de los 70, pero Irak, un enemigo todavía mucho más peligroso para Irán en ese momento, vuelve a ver para otro lado mientras que Israel bombardea esta planta nuclear iraquí y bueno, la deja vuelta añicos. Después de esta primera guerra del Golfo, ya volviéndonos a los 90, Irak no queda muy bien, ¿verdad? Irak queda muy golpeada. Saddam Hussein sigue siendo un líder autoritario, un líder minoritario además, porque él pertenece a la rama suní en un país que es de mayoría chiita, pero que gobierna porque controla el ejército, controla todas las fuerzas, se mantiene así progresivamente. Luego vamos a tener un punto de quiebre que en el caso, digamos, de todas estas tensiones regionales es la guerra contra el terrorismo después de los atentados Correcto. del 9-11. Ahí me estoy pegando un brinco con garrocha Sí, 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 porque sí, sí, no sí. puedo abordarlo todo, pero este marco de la guerra contra el terrorismo que va a llevar incluso a la invasión de Irak en el año 2003, va a ser un punto de quiebre, porque van a sacar del poder a Saddam Hussein, que era un mal necesario, y acá yo me hago responsable de mis palabras, pero Saddam Hussein era un mal necesario porque hay otra potencia regional que empieza a ganar fuerza ya, digamos, desde finales de los 70, en los 80 y ya en los 90, con mucho más, que es el caso de Irán, y la Irán, digamos, agresiva de los ayatolás, ¿verdad? Y demás, al quitar a Saddam Hussein del poder de Irak, abre la posibilidad para que el poder lo tome la mayoría religiosa de Irak, que son los chiitas, y muchos de estos chiitas son influenciados, no todos por suerte, pero muchos de estos son influenciados directamente por Irán. De hecho, hay partidos políticos que reciben mucha influencia directamente de Irán, y esto le abre de par a Irán la posibilidad de expandir su influencia hasta crear lo que se llama popularmente dentro del Medio Oriente la media luna chiita, que es el control, bueno, el control de influencia de Irán, por supuesto, como el país más grande de los chiitas, Irak, que además tiene la segunda escuela más importante de pensamiento chiita, que es un poco menos político, que es el de la escuela de Nayaf. Luego está la influencia sobre Siria, que si bien no son chiitas, son alawitas y tienen mucho, mucho contacto con esto, y llega incluso a tocar Líbano, que Líbano es un país muy pequeño, pero que ha sufrido mucho a lo largo de su historia con guerras civiles, divisiones y demás, y esto le permite a Irán manejarse desde las zonas del Golfo hasta las puertas del Mediterráneo a través de todo este marco de influencia. Con la guerra, con las primaveras árabes, que se dan todos los desastres en diferentes países, incluyendo Siria, Irán tiene que intervenir dentro de Siria para evitar de que uno de sus máximos aliados pierda el control y se meta dentro, directamente en este caso Irán, dentro de Siria, que ha provocado, digamos, incluso que hayan operaciones de Israel bombardeando posiciones dentro de Siria, como hace mucho tiempo no se daba, para golpear posiciones de Irán, que facilita también a través de ese mecanismo un canal de armamento hacia el Líbano, donde está el Hezbollah, que es una agrupación chiita libanés, un partido político y además un grupo paramilitar que tiene mucha influencia y que esto, digamos, le va escalando todavía mucho más influencia a Irán. Irán es, digamos, es uno de esos países que en esos momentos pone tenso el Medio Oriente porque además es un país que ha venido desarrollando energía nuclear. Ellos dicen que es para uso civil, pero muchos de los señalamientos, no solamente por parte de Israel y Estados Unidos, sino incluso de países del mundo árabe, señalan de que Irán está desarrollando energía nuclear para uso militar. Obviamente todavía está lejos de su capacidad, pero en el momento en que ya pueda producir energía de este tipo, son pocos los componentes que le faltan para unirse a una potencia nuclear, ¿verdad? Que junto, por ejemplo, a los señalamientos con respecto a Israel, de que tiene material nuclear,
que no confirma ni niega a lo largo de muchos años, puede lanzar la región a un proceso de nuclearización y de expansión también del sistema armamentista en general. Porque Arabia Saudita también ha puesto como condición para unirse a ciertos acuerdos con Occidente, permitirles que también ellos puedan desarrollar energía nuclear. Y en algún momento incluso la Turquía de Erdogan, el presidente actual, también ha planteado eso. Entonces estamos en una zona que es muy volátil y que además tiene conflictos locales, ¿verdad? El tema del conflicto palestino-israelí, que además es uno de los conflictos más mediáticos, el tema interno del Líbano, la situación de Siria, las divisiones políticas de Irak, o sea, como le digo, como le dije en algún momento, Medio Oriente uno no se aburre, porque ahí pasa de todo, todos los días. Lo que pasa es que la gente concentra mucho la atención, por ejemplo, el tema palestino-israelí, que es solamente uno de los tantos temas que tiene el Medio Oriente que necesitan ser resueltos. Yo le voy a confirmar, le voy a confesar algo, mi estimado Brian. Yo que pensaba que iba a ser una conversación tranquila, diciendo, ah, sí, ya todo está tranquilo en el Medio Oriente, ya pasó todo eso. Más bien me tiene más asustado ahora. Pero no es, digamos, es decir, como le digo, como la dinámica... No hay tensión, o sea, el tema es que no hay un punto de tensión. Sí hay tensiones, pero al mismo tiempo se están generando nuevas alianzas. Porque, por ejemplo, ha habido una dinámica que ha cambiado también con respecto al Medio Oriente, que es la situación de los árabes con respecto a Israel, que recordemos que Israel es ahí como uno de los bichos externos o los bichos feos dentro del Medio Oriente para el resto del mundo, que en su mayoría son árabes. Hay otros dos bichos, digamos, externos, o que sienten a veces que son como ajenos, que ¿qué? Es el caso de Irán y Turquía, ¿verdad? Que lo sienten que sí, pero son Turquía, musulmanes, sí, sí. Son musulmanes, pero en el caso de Irán no son de mayoría árabe, son, digamos, persas en su mayoría y tienen una centralidad histórica diferente. Los turcos no son del Medio Oriente, o sea, tienen una vida entre Asia y Europa muy, muy compleja, pero tienen mucha influencia dentro del Medio Oriente. En el caso de Israel, Israel ha logrado cambiar mucho la imagen con respecto al mundo árabe, principalmente por su desarrollo tecnológico y además por su músculo, ¿verdad?, que ha logrado mostrar. Entonces esto ha sido impulsado o aprovechado, por ejemplo, por el gobierno anterior de los Estados Unidos, el de Donald Trump, para gestar alianzas que le convienen a Estados Unidos, pero también le convienen al Medio Oriente, que son los denominados acuerdos de Abraham. Que estos acuerdos han logrado que se firme la paz entre Emiratos Árabes, el Reino Bahrein y el Estado de Israel, que se firmó en septiembre del 2020. Entonces, esto ha logrado generar una alianza árabe-israelí, digamos, de alguna manera, entre algunos países, para tratar de contrarrestar un eventual crecimiento de la influencia iraní o más poder. Algo parecido, digamos, pensó posiblemente el Reino de Arabia Saudita cuando junto con China firmó un acuerdo de regresar, digamos, a una condición de pacificación con respecto a Irán. ¿Por qué? Porque tanto Israel como los países del mundo árabe ven en Irán, digamos, un riesgo bastante grande. E Irán no se queda quieto dentro de su región. Irán tiene una política exterior bastante extraterritorial que los ha llevado no solamente a apoyar a grupos como el Hezbollah, que incluso ha tenido actos terroristas dentro de América Latina en dos ocasiones, en tres ocasiones, dos en Argentina en el 92 y en el 94 y una en Panamá también en el año 94, sino que también tiene, digamos, influencia dentro de América Latina, ¿verdad? Tiene contactos con Venezuela, estuvieron hace poco también en Nicaragua. O sea, Irán tiene una política exterior bastante agresiva, no agresiva de violenta, sino agresiva en cuanto a generar alianzas, porque ellos necesitan, digamos, de tener más presencia a nivel internacional. Irán, como dicen por ahí, entonces, ¿qué pitos toca? O sea, ya que voy con esto, es más, Irán está buscando llegar a ser una potencia. Irán es una potencia dentro de su región, ¿verdad? Ok, sí, pero algo incluso más a nivel global. O sea, Irán está buscando de alguna otra forma llegar a ponerse, no a nivel de Estados Unidos o China, pero sí llegar a decir, señores, aquí estoy yo. No llega, digamos, a ese nivel. Creo que llega a ser un líder regional que podría ser un lo que se llamaría también de alguna forma una especie de estado eje, un estado axial, un estado eje,
que podría generar su ruptura o su caída o un golpe con respecto a este cambio significativo dentro de una región. En estos momentos no lo es. Económicamente están bloqueados por muchos aspectos. En estos momentos están incluso, digamos, empeñados económicamente a venderle petróleo barato a China, a Rusia, con tal de que les den ciertas características de infraestructura. Pero si busca, digamos, tener un control regional mucho más fuerte, poder luchar contra aquellos enemigos de ellos ideológicos, incluyendo Israel y la propia Arabia Saudita en cuanto al control de los lugares sagrados del Islam, ¿verdad? Y una cuestión ideológica que ellos no se sacan, que es la idea de que su posición religiosa sea, digamos, la que sea preponderante por encima de la posición de los demás. No estoy diciendo con esto que en todos los países donde hay chiitas y sunitas se están peleando como perros y gatos. Acá va una cuestión un poco más alta, porque tiene que ver con una influencia político-religiosa que quiere imponer, digamos, no solo su perspectiva política, sino su perspectiva ideológica. Entonces, Irán sí tiene una política muy agresiva con el resto de los vecinos y quiere convertirse en un ente que sea, digamos, un punto de quiebre en algún momento. Ahora bien, en el caso hipotético de un conflicto Estados Unidos-China, por decir algo, o Estados Unidos-Rusia, que es donde también ahorita vamos a entrar con eso, pero Irán va a tender a ir más hacia cuál sector. Ya en el caso de Rusia, con la guerra en Ucrania, ya Irán ha facilitado, obviamente Rusia tiene un armamento de avanzada en muchos aspectos, pero ya Irán le ha facilitado a Rusia parte de material bélico, los denominados drones suicidas, los Shahid, que se han utilizado en algunos ataques dentro de zonas ucranianas, son de origen directamente iraní. De nuevo, no tiene una capacidad militar comparable con Rusia, aparte que Rusia tiene armas nucleares, aunque esto ya en la época actual no es un disuasorio, sino sí, un espantorio, ¿verdad? Porque nadie quiere utilizar armas nucleares, pero Irán posiblemente, si existiera, digamos, un marco de guerra total, que no lo vemos en la época actual, mucho menos entre China y Estados Unidos, ni de Rusia contra Estados Unidos directamente, sino que podría armarse un poco diferente, posiblemente la alianza de Irán sea o con Rusia o con China, ¿verdad? En este planteamiento hipotético, obviamente, esperemos que no pase nada similar, pero hipotéticamente hablando, su alianza está más directo con Rusia y con China. ¿Qué tan directo se va a meter? Todo dependerá del contexto y de lo que va a pasar en el momento. Puede que sea solo soporte técnico, o que sea, no sé, envío de armas, suministros, o lo que sea que le puedan convenir. Pero en estos momentos es bastante especulativo y tosco, ¿verdad? Mencionar un escenario así tan fuerte. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa a nivel de la conversación. Vamos a matizar con musiquita. Y ya que estamos hablando de geopolítica, el mundo y demás, vamos a poner esta canción que de hecho es de un grupo británico con un grupo coreano. O sea, se unen y sacan esta canción llamada My Universe. Aquí está en El Mundo Radio en Domingo Entre Semana. Está sabroso, está sabroso. Está entretenido. Sí. No, ya se pasó una hora, sin darme cuenta. Es lo que me dice siempre que vienen los invitados, dice, pero 2 horas, y hasta no se dan cuenta, ya se nos fue el tiempo. Qué increíble.
De la nueva red. Sí. Yo la abrí hoy también. ¿La abriste hoy? Sí, fue bastante interesante. No entendía cómo era que se funcionaba. No, todavía no lo sé, no entiendo muy bien. Se llama My Universe, Coldplay, BTS, acá en Domingo Entre Semana. Hoy, hablando de geopolítica. Bueno, ya que hablamos de Corea, ya que estamos tocando esta canción con estos coreanos, ¿cómo está el tema de Corea del Norte, don Brian? Aquí le manda, por cierto, le manda saludos. Dice, déjeme decirle, don José Arguedas le manda saludos en el Facebook Live. Mi ex compañero del liceo, que fuera de todos los títulos que usted ve ahí, mi mayor orgullo es ser egresado del Liceo de Costa Rica. Liceísta. Al 100. Muy bien, bueno, saludos a todos los egresados del liceo y a los estudiantes del liceo y a los profesores del liceo. Fuerte abrazo para esta institución histórica de nuestro país. Corea del Norte, ¿qué ha pasado con Corea del Norte? Hace pocos años apareció y irrumpió como el nuevo malo de la película, a pesar de que estaba esa la lucha que ya sabemos entre Corea del Sur, Corea del Norte, pero de un momento a otro cuando aparece el tema de que estaban precisamente creando armas y que estaban entrando también en la parte nuclear y todo lo demás, empezó a asustar más de la cuenta. Y yo siento que como que se sabía que estaba ahí, pero un momento como que el mundo volvió los ojos a decir, suave, o sea, está ahí y es peligroso. Sigue siendo peligroso Corea del Norte. ¿Y qué tan peligroso es? Hay un desarrollo armamentista. Bueno, Corea del Norte está dirigido por una dinastía, ¿verdad? Correcto. Familiar, que por cierto queda entredicho qué pasará en el momento en el que falte el actual líder, ¿verdad? Pero acá la parte interesante por un lado es que Corea del Norte es súper restrictivo con su población, por el otro lado han desarrollado armas de capacidades de destrucción bastante elevadas y han amenazado con utilizarlas. ¿Cuándo empiezan a amenazar con utilizarlas? Según dicen los expertos en esta región, principalmente cuando se están quedando sin suministro, ¿verdad? Como este es un país tan dependiente, está tan bloqueado por todos lados, este país sí puede, rajar, diríamos popularmente, de que está bloqueado, ¿verdad? Técnicamente, mucho de lo que recibe desde China, y cada vez, digamos, que hay alguna situación
que lo requiera el líder de Corea del Norte, decide amenazar con utilizar armas de destrucción masiva, hacen pruebas de misiles sobre cerca del mar de Japón, etcétera, y empieza a gestar tensiones. ¿Qué tan peligroso es en sí Corea del Norte? Pues eso es muy relativo, porque nunca ha pasado, digamos, de esta situación, nunca ha habido una confrontación, pero sí tiene todas las capacidades para poder generar problemas mayúsculos, ¿verdad? Creo que si hubo un momento interesante en los últimos años con respecto a Corea del Norte fue cuando Donald Trump empezó a negociar un eventual proceso de paz de toda la península, que en algún momento empezó a encender las luces de que pudiese darse el cambio, que se abriera Corea del Norte a la posibilidad de una modificación en su sistema y que finalmente se reunificara la península de Corea. Esto es como un sueño, ¿verdad?, que posiblemente no vamos a lograr verlo nosotros en el corto plazo, pero incluso un cambio tan significativo de régimen ponía a pensar a países como China y como Rusia de quién eventualmente podría ser el que influencie dentro de esta reunificación de la península de Corea. Algunos decían, bueno, ¿y qué pasaría si se reunifican las Coreas y el máximo país que les dé influencia sea Estados Unidos? Para China y para Rusia, en una zona dentro del corazón del mundo, ¿verdad?, como lo es Eurasia, que se meta a Estados Unidos, para ellos es una pesadilla, porque hasta este momento Estados Unidos han dado simplemente influenciando, pero nunca ha tenido un posicionamiento tan estratégico. Se hablaba de crear cuerpos de paz y que entraran dentro de la zona de Corea para tratar de hacer el proceso de transición lo más pacífico posible, y ahí era donde se veían esos temores. Pero Corea del Norte sí, digamos, cada tanto despierta alertas, y el problema es que es como el juego de la gallina, ¿verdad?, donde se quiere probar a ver hasta qué extremo puedan llegar, y no, nunca se entiende si va a cruzar la línea o no la va a cruzar. Hasta este momento no la ha cruzado y se espera de que no la cruce, pero es uno de esos grandes temores que genera, digamos, un país como Corea del Norte propiamente. Entrar ahora que tocaste el tema, y lo hemos venido tocando por encimita, pero profundizar en China. Yo tengo mi posición, mi análisis, y cualquier cosa, obviamente puedes decir, ah, estás equivocado en esto, estás. Yo tuve la oportunidad de estar en los Juegos Paralímpicos de Beijing 2008. Estos Juegos, estamos hablando que para que te los den, son, no me acuerdo si son 12 años antes que se otorga la sede de los Juegos. Estamos hablando de que eso ya fue en los 90s. Para mí todo lo que ha venido haciendo China inició precisamente en los 90s, cuando empieza a bajar todo el tema de la Guerra Fría, y hay toda una planificación a largo plazo, donde China, por ejemplo, empieza a buscar ver cómo empieza a meterse más en Occidente, a tener más poder, más fuerza, a ir cambiando su imagen. Parte de eso se va logrando con los Juegos Olímpicos y los Juegos Paralímpicos de Beijing, de presentarse como un país más abierto, no tan cerrado, no tan socialista como se presentaba. Que a mí me llamó mucho la atención porque en China, por ejemplo, Facebook no se podía usar, o sea, había una red propia, una red social propia en China. El tema de, por ejemplo, que las familias no pueden tener más de un hijo por la sobrepoblación que tienen. No sé si eso se mantiene o habrá cambiado. No, eso ya lo cambiaron, la ley de un solo hijo, ya lo cambiaron. Ya lo cambiaron, bueno. Ahora tienen menos hijos los chinos, de hecho tenía una disminución en la población. No mucho, pero tenía una disminución. Y han venido cambiando muchas cosas, o sea, y precisamente en los Juegos Olímpicos, Juegos Paralímpicos, empieza a mostrar otra cosa, también el tema del fútbol, empieza a meterse más en fútbol. Y yo soy de los que he visto que esto fue algo muy pensado por China, o sea, estratégicamente muy pensado desde los 90, desde antes de este
de este siglo, que hoy por hoy los ha puesto precisamente ahí, o sea, junto con, a mi criterio, junto con Estados Unidos como las dos potencias más fuertes. Incluso aparece TikTok como la red china, que incluso en Estados Unidos en un tiempo, no sé si todavía, pero un tiempo donde estaban frenando mucho el tema de TikTok, y porque supuestamente era una forma de espiar que estaba utilizando China por medio de esta red. Entonces, para nadie es un secreto que China ha llegado a tener mucha influencia y que por diferentes condiciones, desde manufactura, los bajos costos que manejan ellos, la producción que tienen en general, de alguna otra forma ofrecen mejores precios, han ido ganando mucho terreno, no solo a nivel económico, sino también a nivel de influencia en todo el mundo. Entonces, ¿cuál es, igual, sobre lo que dije, que, cuál es tu criterio y hacia dónde va a llegar China? O sea, ¿cuál va a ser la influencia de China en el mundo? Porque ahora igual, perdón para cerrar el punto mío, con esto de la guerra de Rusia, el temor que muchas personas han tenido mucho es que China terminara apoyando a Rusia, y como ha sido que Rusia y China juntos, agárrense, ¿verdad? Entonces, me gustaría saber cuál es tu concepto sobre China y lo que podríamos esperar de él. China tiene una particularidad, es que los chinos tienen mucha paciencia. O sea, los chinos como políticos y también como cultura tienen mucha paciencia. Estos cambios, como bien señalas, no son cambios recientes, ya es un pensamiento de apertura que ha tenido, porque recordemos que en algún momento China vivió mucho encerrado, ¿verdad? Vivió mucho en como un claustro, que después empezaron a buscar la forma de abrirse hacia el mundo, porque querían recuperar el tiempo perdido encerrados hacia el mundo, y se plantearon convertirse en la principal potencia de los países en vías de desarrollo. Creo que en algún momento se le llamaba liderar el tercer mundo, ¿verdad? El tercer mundo asiático. Pero en verdad, este tema es de convertirse en una potencia emergente, que al final denominamos a China como potencia emergente. Si bien nosotros llamamos a China como potencia hegemónica, los chinos no te dicen que ellos son potencia hegemónica, ellos simplemente van haciendo. Hay cambios paradigmáticos en el gobierno de Deng Xiaoping, que es el gobierno, digamos, más fuerte históricamente anterior a Xi Jinping, bueno, y obviamente al de Mao, que es el histórico, pero con Deng Xiaoping se empiezan a ver más hacia el mundo, empiezan a buscar un proceso con el cual poder tener más contacto y empezar a cambiar algunos paradigmas. Incluso yo creo que hasta hace algunos años nosotros decíamos China y pensábamos automáticamente en productos de mala calidad producidos de manera masiva. Si nosotros ahora pensamos en productos chinos, no sé, no quiero decir marcas, no sé si se pueden decir marcas. Dele. Bueno, ahí para que busquen el patrocinio de Huawei, digamos. Huawei, para, Xiaomi en teléfonos. Exacto, entonces, cuando uno agarra esas tecnologías, uno ve un producto de buena calidad en la actualidad. Entonces, se ha ido cambiando ese paradigma porque China decidió no solo abrirse hacia el mundo, sino ser más competitivo. Evidentemente, hacia lo interno, políticamente hablando, todo está dominado por el Partido Comunista Chino, porque está dominado por el partido, pero hacia el mundo o hacia la propia población, ahora tienen una política un poco más globalizadora. De hecho, los chinos no son comunistas de esa idea nociva que nosotros tenemos del comunismo, sino que son súper, pues, no sé si decirles capitalistas, pero son súper globalistas. Los chinos quieren, digamos, tener ese control a nivel global. Cuando llega Xi Jinping, que es el actual líder, él empieza a proponer planes estrella para China, que voy a mencionar los tres principales. El primero, que creo que es el más ambicioso que tiene, es el de la nueva ruta de la seda, lo que se llama se escribe OBOL, el One Belt One Road, ¿verdad? La que marca, digamos, una serie de salidas, tanto desde el punto de vista terrestre como mecanismos portuarios, para interconectar todo el comercio mundial. Eso, digamos, es uno de esos grandes proyectos
que se denomina la nueva ruta de la seda, ya ven este invertido en infraestructura, y uno ve a los chinos metidos en un montón de países invirtiendo en infraestructura que queda con concesionarios chinos, con fondos chinos, con préstamos que pagan en muchos casos los países, o sea que es como, es casi como, como puerta giratoria, porque lo que yo invierto de una vez me regresa. Y curiosamente, mucha de la mano de obra que implementan los chinos para estos proyectos son chinos. Veamos ejemplos acá, el Estadio Nacional, que es un ejemplo que nosotros lo tenemos a las puertas, pero hay un montón de ejemplos más de inversiones donde una gran parte del personal son chinos. Segundo proyecto importante que quiere implementar China, hay un proyecto que se llama Made in China 2025, que ellos quieren convertirse en, en el principal proveedor de manufacturas a nivel global, y lo están logrando. Brindar, digamos, vehículos, equipo médico, otro montón de cosas, y por eso ustedes los ven que producen y producen y producen, porque quieren convertirse en esos grandes, digamos, proveedores alrededor del mundo. Y el tercer proyecto, que es quizás uno de los proyectos políticos más importantes, es el de ya para el año 2049, que es cuando se cumple el centenario de la Revolución China, poder tener ya todos los territorios de China bajo un solo modelo. Recordemos que en algún momento se manejaba el modelo de una sola China, dos sistemas, que se aplicaban, por ejemplo, en Hong Kong, en algún momento se aplicó en Macao, etc. ¿Cuál es la idea de China? Chinificar, no sé si existe el término, pero lo voy a usar de todos modos, chinificar todos aquellos territorios que no estén sujetos, sometidos completamente en la dinámica de China. ¿Cuáles territorios me refiero? Nuevamente, Hong Kong, que ya, digamos, en algún momento vimos que habían protestas en Hong Kong porque los hongkoneses querían independizarse, no les dieron esa chance de independizarse, entonces se daban protestas sociales, un montón de reclamos, etcétera, etcétera, pero después de ver las represiones del sistema, no volvimos a saber nada de lo que ha pasado con Hong Kong. Es posible que Hong Kong haya corrido con el mismo destino de Macao, que terminaron siendo dominados por el Partido Central de China, porque además ya desde hace muchos años en Hong Kong se estaban moviendo capitales y gente más cercana al partido para poder tener, digamos, ese peso político. Quieren hacerlo con el Tíbet, que el Tíbet es un tema también súper complejo. Quieren hacerlo con una región que es más de mayoría musulmana, de origen turquico-mongólico, ¿verdad? Y obviamente combinados también, mezclados con chinos, que es la región de Xinjiang, más hacia las zonas, digamos, occidentales. Y está el territorio de Taiwán, porque Taiwán, además, uno lo ve en la diplomacia de China con respecto a Taiwán de una manera muy agresiva, con la cual sí, China brinda cooperación, da ayuda política, económicamente, pero uno de los requisitos es cero reconocimiento de Taiwán. De hecho, Estados Unidos no reconoce a Taiwán. Estados Unidos habla, digamos, de una sola China y sigue su política de una sola China, y esa China es la continental. Aunque tiene relaciones con Taiwán, aunque arma de alguna manera a Taiwán, pero no tiene relaciones. Entonces, Taiwán es reconocido en la actualidad simplemente por un puñado de países. Incluso Centroamérica, si mal no me equivoco, y un compañero me dijo un día de estos, solamente son reconocidos por Belice y Guatemala, creo, nada más. Y de ahí en fuera, algunos países del Pacífico, que yo a veces hago un chiste negro por ahí bastante grosero, de que muchos de estos con el cambio climático en algún momento van a dejar incluso de existir. Entonces, se disminuye la cantidad de países o de territorios que lo reconocen, y no pertenece a un montón de organismos internacionales. O sea, está históricamente aislado, digamos, en una situación que es bastante tensa para los taiwaneses, que cada vez van sucumbiendo hacia una política de China. Que China, sí, es más agresivo económicamente, comercialmente, o sea, tiene una diplomacia económica y comercial muy fuerte. La diplomacia cultural de China también nos vemos influenciados, tal vez no la vemos tan marcada como estamos viendo diplomacia cultural surcoreana con el K-pop y los K-dramas y todas estas carajadas, pero también hay una diplomacia cultural de China a través de la enseñanza del mandarín, de becas, de un montón de cosas que se utilizan. No estoy diciendo que sea bueno o malo, estoy hablando de lo que es la realidad actual, pero China definitivamente quiere convertirse en un líder global a todas puertas, a toda la ley, aunque ellos no lo digan abiertamente. Sí, sí, sí. China hoy por hoy es la principal economía, digamos, económicamente, en ingresos económicos es el más grande, obviamente, en
precios al consumidor y en lo que uno puede gastar, todo eso, tienen menos capacidad económica, poder adquisitivo que los Estados Unidos, pero China es un monstruo ya económicamente hablando. ¿Por qué China no se mete de lleno con el tema de Rusia? Porque curiosamente, y aunque nadie lo diga, pero lo vamos a decir porque yo no le debo nada a nadie, Rusia es también un competidor de China indirectamente, aunque lo diga. Es aliado, pero las alianzas no forjan amistades ni familias, son alianzas. Sí. Entonces China dice, bueno, si tengo a Rusia más debilito, le doy migajas de lo que él necesita, ahí lo voy manteniendo. Militarmente Rusia es importante, pero económicamente es un fiasco completo. Entonces, sí, no se mete de lleno, pero curiosamente China le compra petróleo y gas barato a Rusia. ¿Por qué? Porque genera un beneficio en base a eso. Entonces no se mete directamente, y su política puede ser un poco agresiva en algunos casos, pero en muchos aspectos es muy funcional. Los chinos y bueno, los asiáticos en general, en sus políticas son muy funcionales y hacen lo que mejor les genere. Así hace, por ejemplo, Singapur también, que es otro ejemplo económicamente hablando muy interesante dentro de Asia. Ok, bueno, muy interesante todo este tema de China. Precisamente yo he vivido esa gran división que me llama muchísimo la atención entre China y lo que también se llama China Taipei, porque a nivel de competencia, yo que juego tenis de mesa, cuando vamos a los torneos, China es China y va por su lado, y puede tener relación con Raimundo y todo el mundo, menos con los de China Taipei. E incluso creo que China Taipei compite bajo la bandera del COI, ¿verdad? El Comité Olímpico Internacional. No compite, creo que bajo su bandera, me parece. Es una buena pregunta. No sabría contestártela a nivel del COI, a nivel de para tenis de mesa. Sí, creo que usa la bandera de Taiwán, la normal. Sí, correcto. Pero sí, sí lo veo que ellos se llaman Chinese Taipei. Pero bueno, es parte de lo de China. Ahora, en el fondo, detrás tuyo, y vamos a ir a una canción, y después vamos a hablar precisamente de un individuo que estaba saliendo de atrás en la pantalla. Porque estamos aquí en Costa Rica, estamos a la vuelta de las elecciones municipales. Pero muchos kilómetros hacia el norte, estamos ya a la vuelta y ya en campaña, o sea, ya en el camino a las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2024, donde obviamente aparece la figura de Donald Trump, muy fuerte, y donde cada vez uno ve más debilitada la figura de un Joe Biden. O sea, no, y ahí te voy a preguntar, y no sé cómo estarás ahí en el tema de las elecciones de Estados Unidos, pero yo no veo una reelección de Joe Biden. O sea, no veo que sea él el candidato demócrata. Vamos a ver eventualmente quién sería. Algunos dicen que podría ser Kamala Harris. Pero sí, Biden me ha llamado la atención muchísimo cómo lo han venido criticando por el tema ya de su edad y de cosas que hace que de alguna otra forma te da a pensar de que ni siquiera es la persona que está gobernando. Por lo menos esa es la impresión que ya uno le queda. O sea, el otro día vi un video en un acto público donde el hombre no sabía qué estaba haciendo. O sea, de hecho ahí le ponen un audio como si le estuvieran avisando qué hacer, y dice, no, ahí quédese, que no, salude, no, haga cuidado, y que se termine incluso cayendo. No lo hago en tono de burla, sino en el sentido de que hasta eso ha llegado. Entonces ya vamos a hablar de Estados Unidos. Que hablando de Estados Unidos, ¿qué le parece, don Pablito, si me pone, ya que hablamos de ciudades y demás, de Chicago? Hagamos algo de Chicago. ¿El cual puede ser? Hard to say, I'm sorry, puede ser. Ay, qué pienso, hombre, apenas para esta tarde de lluvia, hablando de geopolítica, el domingo entre semana y en el mundo radio. Saludos a todos los que están conectados. Así que estamos muy bien en streaming. Que tenemos mucha gente conectada en streaming. Ah, ¿sí? Es que, digamos, en el Facebook, este no es un programa ni hora para que la gente se conecte en Facebook. Yo lo dejo ahí para que el programa quede. Pues, por ejemplo, después lo ves y grabas, lo puedes usar, yo lo tengo ahí, la gente puede verlo después.
De radio no tenés cómo medir cuánta gente te escucha por radio, pero bueno, uno lo ve con mensajes y cosas así. Pero donde uno lo puede medir es en el streaming, porque el streaming se ha conectado con la página web. Entonces tiene cierta cantidad. Entonces ahí yo sé que hay 1.200 personas conectadas ahorita en streaming. Y así, en el Facebook Live a veces la gente se conecta, pero no es el medio por el cual nos ven o no, en Sony. ¿Tiene mucho rato estar viendo ese problema? Empecé el 16 de mayo. Ah, sí, bueno, ya tiene unos meses. Mes y medio. ¿Y qué tal ha sido la recogida de la gente? Bien, bien, muy bien, porque hablo de todo. Ayer fue miércoles. Sí, pero aquí entró ayer, no me acuerdo. Híjole. Ah, ayer hablamos del deporte paralímpico. Hoy hablamos de política, de lunes deportes. La radio, yo me encanta. La radio me encanta. Porque soy un locutor frustrado. Así. A mí me encanta la radio. De hecho, he tenido la posibilidad de estar también en televisión. Soy muy disperso. Y ahora con esto de que se hace mucho transmisión en streaming, por Zoom o por algunas plataformas, me da de que me distraigo mucho mientras estoy hablando. En cambio la radio me enfoca, me ayuda a estar enfocado. Entonces cuando hablo por radio me siento como si estuviera... Es muy chévere, muy rico. La radio es algo, sí. Entonces, es como muy vacilón. Y a mí me encanta, cada vez que me invitan a una radio me trato la mejor posible de asistir. Qué bueno Chicago, ¿verdad? Qué agrupación más espectacular, qué recuerdos nos trae, de verdad que sí. 5:24, estamos hoy hablando de geopolítica y hablando de Chicago, pues nos vamos a Estados Unidos. Estamos acompañados de don Brian Acuña. Por cierto, antes de hablar de esto, volver a tocar el tema y hablando de Estados Unidos sobre la creación de esta nueva red social que se llama Threads, que es la versión, si usted no lo conoce, pues hay varios, lo puede buscar en App Store o en Play Store. Usted pone Threads, que es TH y Reds, así lo THREADS. Es una aplicación dentro de Instagram. Vean qué interesante, qué curioso. Incluso para que usted se registre, puede hacerlo y lo hace de una vez, con solo que ponga sus. Ahí mismo le ofrece hacerlo con sus credenciales de Instagram y va ligado completamente. Es exactamente lo mismo de Twitter, por decirlo de alguna forma, donde permite hacer un repost, para no decir un retweet, porque no es Twitter. Es Twitter, sí. Exacto. Donde le permite a usted seguir un hilo de conversación. Donde igual es de ese hilo, usted también puede darle un repost, puede citar lo que el thread que acaban de poner, y lo curioso es que como viene de Instagram tiene mucha relación incluso con la gente joven, que no es los que acostumbran meterse en Twitter tiende a ser un público un poco más adulto, joven adulto. No quiere decir que no haya jóvenes. Pero Instagram y esto de Threads le abre las puertas a incluso adolescentes que no están metidos en Twitter. O sea, no es... Entonces, el mercado de Threads puede llegar a ser mucho más grande que Twitter. Hay que ver, ¿verdad? O sea, yo... Ahí estamos hablando de hoy. Hoy es como el día de la resaca, de la goma, que llaman. Ayer fue... Todo el mundo como loco, metiéndose, y ¿qué es esto? ¿Qué pasó? Pa. Y cuando se da cuenta uno, bueno, ahora me fijo cuántos seguidores tengo ahí en Threads.
Pero bueno, es. ¿Y será que se arman los mismos, las mismas cámaras húngaras que se arman en Twitter? Porque Twitter sí, algo que destaca es que la gente sí se pone ácida por todo. Es correcto. Y ahí es donde yo siento que va, en lo personal, yo por eso Twitter como que le empecé a huir. Porque yo soy de los que creo que tenemos derecho a decir lo que pensamos y no tenemos por qué estar aguantando que nos falten el respeto, que nos ataquen, de lo que venimos hablando. Y lastimosamente Costa Rica ha llegado a ese, y cuando se le da la noticia que hemos subido lo de odio, sí, claro que hemos subido, pero eso es parejo. O sea, no es culpa del gobierno, no es culpa, o sea, el gobierno, Frente Amplio, el otro, todo el mundo se ha prestado para eso. Y vayamos para atrás, recordemos la famosa campaña Fabricio contra Carlos Alvarado, de Ramachecos y esto y el otro, y los pleitos y aquí y allá. Antes era, a ver, no es que yo extrañe el bipartidismo, para que no se confunda, pero antes era donde sí, yo soy perico, sí, ah, no, yo soy mariachi, papá, terminaba y listo, y se acabó. Y se acabó. O sea, entraban las discusiones, negociaciones, etc. Pero ya está. Ahora pasan las campañas políticas y sigue ese pleito, esas rencillas. Y eso nos está llevando a estar en un... bueno, una tensión. En una tensión parecida, llevándola al tema de Medio Oriente en su momento. De hecho, ojalá estuviéramos con la calma que tal vez podríamos pensar que ahorita está el Medio Oriente, pero no. Y esto de Threads, yo creo, y lo que estuve viendo ayer fue muy como el que la gente tirando chistes, vacilando, compartiendo. Por ejemplo, ahí vi una amiga que sube una historia, no sé qué hay que hacer aquí, pero les comparto este video comiendo pizza maquillada. Cosas así, un gran amigo, Yair Cruz, que es, podemos decir que es influencer en todo el sentido de la palabra, muy activo, con chistecillos y esto y lo otro, y eso fue lo que vi. Es más, me llamó la atención ver que ya Alajuela sacó su thread. Alajuela del equipo. El equipo de Alajuela. Aquí estamos, no sé qué, mañana les tenemos noticias. Y así empecé a ver medios que se iban metiendo, vi a La Unidad, que ya también sacó su publicación ahí en Threads. Como que aquí hay que estar avispado, o sea, en el nuevo mundo, hablando de todo esto, hay que estar pero listo cualquier cosa que aparezca. Y es uno de los objetivos de Meta, ¿no? ¿Verdad? Que al final de cuentas exista como ese mundo digital en el cual vivimos una vida casi que paralela. Lo que pasa es que también, bueno, obviamente yo no soy científico ni médico ni nada que se parezca, pero según también han hecho estudios científicos y médicos, esa exposición generalizada a redes y mantenerse en ese mundo solo digital genera muchos problemas mentales y físicos, sí, obviamente por la dependencia también del qué dirán o de la exposición pública. Bueno, yo tengo que confesar de que yo ya me iba a dormir temprano, entré con esto. Estaba en clases, termino clases, hago un live de TikTok, hablando de todos, que duré casi 2 horas. Estuvo bastante bonito. De hecho, saludos a todas las personas que ayer vieron el TikTok, que los invité a escuchar el programa de hoy, espero que les haya gustado. Y después me meto esto de Threads y era, o sea, sí, no le daba, y le daba, y ya, suficiente, tengo que ir a dormir. TikTok, así le pasó a uno con TikTok. Exacto. De hecho, aquí estoy viendo un meme que mandan y dice, hola, que sale Omer, le dice, hola, ¿cómo te llamas? Y dice, me llamo Threads. Y le dice, te llamaré Twitter de Instagram. Pero en realidad, en pocas palabras, es eso, ¿verdad? Por cierto, una noticia también importante, la Fiscalía acusa al expresidente Luis Guillermo Solís y también a 4 miembros de su antiguo gabinete por el caso de Bancrédito, supuestos delitos de influencia contra hacienda pública y falsedad ideológica. Parte también de las cosas que va saliendo. Igual también ayer fue la conferencia de prensa del Paris Saint-Germain, donde presentan a Luis Enrique como entrenador y obviamente sale el tema de Mbappé. Y el presidente del Paris Saint-Germain dijo, Mbappé no se va gratis. Es decir,
No van a permitir que Mbappé, como él lo dijo, que se iba a mantener un año más en el Paris Saint-Germain y después obviamente saldría libre. Entonces, en pocas palabras, abren la puerta para que Mbappé salga del Paris Saint-Germain, y en este caso la opción que da, que toma más fuerza, es la del Paris, la del Real Madrid, hablando de 200 millones de euros, cualquier cantidad. En el tenis, muchos partidos suspendidos, el tenis de Wimbledon. El último que estaba viendo por aquello es Andy Murray, le estaba ganando 2-1 a Tsitsipas. Se suspende porque hay toque queda en Wimbledon, después de las 11 de la noche ya no pueden seguir jugando, a pesar de que ya ahora tiene iluminación y el techo y todo lo demás. Pero bueno, así está el tema con eso. Y también algo muy interesante es el Giro de Francia. Pogačar, me cuesta decir el nombre, Pogačar, el esloveno, hoy gana la etapa del día de hoy, pero espectacular, de verdad. Si usted no le gusta el ciclismo, nunca le llamó la atención, aproveche, vea el Giro de Francia, porque el Tour de Francia, perdón, porque es espectacular. De hecho, le voy a hacer una pregunta a don Brian, a ver si se la sabe. Ya que le gusta todo esto del mundo, de todo lo demás, pero este es deportivo, tiene que ver con mundo, pero deportivo. Vamos a ver, yo tengo dos pies izquierdos. Le hago, ¿cuál es el evento deportivo? O sea, hay varios eventos deportivos, más visto a nivel mundial. ¿Más visto a nivel mundial? Correcto, correcto. ¿Cuál cree que es? Y se lo hago también a Pablito. ¿Cuál creen ustedes que es el evento deportivo más visto a nivel mundial? Pablo, puede ser usted también, con confianza. Yo pensaría en el Supertazón. Ni siquiera está entre los cinco primeros. ¿Pablo? No están entre los cinco primeros. Correcto. En WrestleMania era menos, ese no está en el 10. Le voy a poner así: cricket está de segundo. Mucha gente decía, porque. Pero cricket es por la cantidad de gente que ve. Exactamente, o sea, es un deporte muy de India y tiene mucho pay. No es la Copa Mundial de Fútbol. Estamos hablando que es un fenómeno, creo que está de tercero. No son los Juegos Olímpicos. El evento deportivo más visto es el Tour de Francia. Vean qué interesante, que es un dato muy curioso. Cuando yo lo vi y me puse detrás a ver, y es el Tour de Francia. ¿Si hay alguna razón por la que sea más visto? ¿O la afición de la gente por el Tour de Francia? Interesante, la afición que tiene el ciclismo a nivel mundial. Y yo no sé si tal vez por el hecho de que se transmite en todos los países, posiblemente, pero sí, es el más visto. Y por tal vez la cantidad de días seguidos y demás, pero sí, ese es un dato para que lo tengan ahí en cuenta. Don Brian, Estados Unidos, ¿qué va a pasar y qué puede pasar? Porque yo soy de los que creo, y no es que diga que sea por Trump o lo que sea, pero que Trump sí llegó como a estabilizar mucho al mundo. O sea, como que llegó, ahora lo dijiste, incluso buscó un acercamiento entre Corea del Norte y Corea del Sur. Parte de lo que Trump vendía o usaba de promoción para su reelección era precisamente que con él, como que el mundo estuvo tranquilo, como que no habían guerras. Como que la parte de diplomacia y relaciones internacionales fue uno de los puntos altos del gobierno de Donald Trump. Y que al irse él, más bien, es donde, bueno, está pasando la guerra de Rusia con Ucrania, que no sé si hubiera pasado si hubiera estado Donald Trump. Y empiezan, esto que estás hablando, también un montón de movimientos por ahí. ¿Qué pensás?
Bueno, sí creo que en cierta medida hubo mucho control en el tema de política exterior en la época de Trump. Lo que pasa es que Trump, como populista que era, por un lado apagaba incendios, pero por el otro lado le echaba gasolina. Entonces, le gustaba mucho incendiar el rancho, mucho más a nivel interno, ¿verdad? Vimos todo el desastre que se hizo en el Capitolio y todo por incentivación de él. Sí lo veo, digamos, como una figura que podría tener un peso interesante en las próximas internas del Partido Republicano. No sé hasta qué punto podría ganar. Puede que hayan otras figuras republicanas que tengan mayor peso. Incluso creo que hay una mujer por ahí, Nikki Haley, que fue embajadora de Estados Unidos, creo que fue frente a las Naciones Unidas, que era muy buena, que está también entre los precandidatos que podrían ir eventualmente. Y en la acera del frente hemos visto, digamos, una situación que algunos la veíamos venir, en cierto modo, porque el músculo político propiamente de Joe Biden, pues nos hacía pensar en eso. Pero por el otro lado también hemos visto una inestabilización de algunos temas que Trump había logrado estabilizar, ¿verdad? Incluso el tema del Medio Oriente, que con Barack Obama se había tenido una salida bastante marcada por parte de los Estados Unidos dentro de esta región, se había movido más hacia las zonas del mar del sur con China. Pero con Joe Biden hemos visto varias cosas. Primero le tocó heredarse y comerse el tortón de salirse del GAC, que además no fue negociado por él, pero a él le tocó generarlo y quisieron venderlo como un segundo Vietnam, ahora que mencionaban este tema. Muchas cuestiones bélicas se han incentivado, incluyendo la guerra en Ucrania, que si me preguntas si se hubiera dado con Donald Trump en el poder, no sabría decirle, porque no solamente cuenta con aquello que pasó, y además es especulativo, pero es importante también señalarlo. Y por el otro, es importante tal vez ver qué es lo que ha pasado en los últimos meses con respecto a Joe Biden. Y en esto me refiero propiamente a que lo hemos visto desvariando. Dame un toque nada más. Pablito, alísteme una canción un segundito para un tema que tenemos que arreglar por acá. Tal vez podríamos poner y ya seguimos para entrar con lo de baile. De acuerdo. ¿Está bien? Vamos con música, ya regresamos con Domingo entre Semana. Aquí está África, hablando de geopolítica. África, Toto. Que se va a ir él. Es que, o sea, para parar esto, para que no se vea algo así, como que. Están llegando. Se le pego para que no se vea.
Pablito. América. La canción del mundo. Perdón, América, la canción. Siga. Aprovechamos para tocar eso. Esto es África, de Toto. Qué buena esta canción, apenas para matizar la tarde. Bueno, ya casi estamos terminando, pero vamos a seguir con el tema este de Estados Unidos. Estamos hablando de Joe Biden. Estamos hablando de que Trump no es el único candidato republicano y que yo sí, lo que pasa es que estamos hablando, sí, es, Trump tiene su mercado, tiene sus seguidores. No necesariamente implica que todos los republicanos están con Donald Trump. Y en Estados Unidos el tema de las primarias, el tema de llegar a ser ese candidato, se les trae, ¿no? Así es, completamente. El hecho de que Trump esté ahí no le da, digamos, un derecho de piso para que lo vayan a votar. Aunque es muy extraño porque parece que el fenómeno Trump, pues para algunos sí genera muchas simpatías. Habría que ver quiénes son los otros candidatos que se le pongan a Donald Trump en competencia para ver finalmente por quién se decide. Parece que últimamente, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo en general, como lo hemos ya marcado en algún momento, los populistas han ganado mucha fuerza, ¿verdad? Y Trump, pues sí tiene su séquito ahí que consideran que con él podrían hacer grandes cambios. Para mí, de nuevo, pudo haber hecho muchas cosas a nivel internacional, evitar muchos conflictos y demás, pero también incendió el rancho en muchos casos, ¿verdad? Y esto podría ser contraproducente porque estamos hablando de la principal potencia a nivel global y que se vea muy debilitada en la polarización interna podría ser de verdad bastante, pues bastante complicado, bastante problemático en sí. Muy bien. Mira que va a ser un mes, es que estamos hablando de cualquier ciudad. No es el fiesta en América. Es el fiesta en América, de hecho, ya. En cambio, bastante. Esa, es que estaba hablando con Pablito de la canción. Ok, ahora vamos al lado demócrata. Vamos a con Joe Biden. ¿Buscará la reelección Joe Biden? ¿Ha dicho algo? ¿No ha dicho nada? Lo bueno, en teoría, sí. O sea, generalmente los presidentes en Estados Unidos se proponen. Correcto, para que estén por lo menos 8 años. Lo que no hemos visto, que sí me llama mucho la atención, es la fuerza de Kamala Harris. Kamala Harris, yo pensé, de verdad, en algún momento consideré que dada la edad de Joe Biden, ella iba a asumir un rol de liderazgo más mucho más protagonista, pero la hemos visto muy ninguneada, sí, muy ausente. Sí, sí. Y yo creí que iba a ser incluso la candidata a sustituir a Joe Biden en las próximas elecciones, pero vemos su figura muy opacada. ¿Por qué? Vieras que yo, eso es lo que te iba a decir, que por lógica, uno digo, claro, a Joe Biden, y después también va a ir Kamala Harris, pero coincido con vos, o sea, no hemos visto tanto a Kamala Harris como tal vez uno hubiera imaginado, para decirlo de alguna forma. Yo, digamos, en este punto, pues sí me declaro un poco ignorante con respecto a la estructura de Estados Unidos y la política, pero me parece que al interno del Partido Demócrata hay mucha atomización. De hecho, incluso lo veíamos en las últimas elecciones primarias, ¿verdad?, donde habían personajes, ¿verdad?, como Sanders, ¿verdad?, no el pollo, sino correcto, el candidato a presidente,
que tenía una posición muy de izquierda, por decirlo, llamarlo de una forma tradicional, y teníamos en el centro directamente o a personajes, digamos, como los Clinton por un lado, o por el otro, en este caso Joe Biden, ¿verdad? Finalmente, pues quien termina levantándose con esta figura, con esta forma de liderar, va a terminar siendo alguien que ya estuvo anteriormente en el gobierno de Barack Obama, ¿verdad? Que ha manejado muchas de sus dinámicas según los criterios de Barack Obama. Habría que ver si es que dentro de este grupo demócrata que es más cercano a Obama, hay alguna posibilidad también de que haya un recambio con respecto a Joe Biden. Con todo el respeto, yo a Joe Biden no lo veo en condiciones mentales de poder dirigir un segundo mandato de los Estados Unidos. Me parece incluso hasta contraproducente, incluso me parece grosero con respecto a una persona como Joe Biden, que lo obliguen a quedarse 4 años más en, bueno, por lo menos llevar a un proceso de elecciones tan desgastante para un gobierno adicional. Muy bien, para ir cerrando, quisiera preguntarte acerca de cómo ves el futuro cercano de la guerra Rusia-Ucrania. ¿Qué va a pasar realmente? O sea, ¿a dónde va a llegar? O sea, en resumidas cuentas, que ya el tiempo nos está ganando. En estos momentos no se vislumbra un fin de la guerra, más bien se vislumbra de que haya en algunos momentos mayor escalamiento, ¿verdad?, en cuanto a las agresiones, en cuanto a todo el contexto que está ocurriendo. El futuro, digamos, de ese conflicto es incierto, el desgaste es demasiado alto, la participación de diferentes actores del sistema internacional para tratar de contrarrestar los efectos no ha dado, digamos, su fruto. Vimos hace poco la posible, ¿verdad?, el levantamiento del grupo Wagner, ¿verdad?, que es este grupo de mercenarios que supuestamente se estaba levantando en contra de Rusia. Sin embargo, pues al final de cuentas terminó convirtiéndose también en una cortina de humo para movidas de carácter militar. En estos momentos quizás lo que podríamos ver es la futura contrarrespuesta, ¿verdad?, por parte de Ucrania para tratar de tomar de nuevo posiciones con respecto a los territorios que Rusia le ha arrebatado. Pero el futuro es muy incierto, ¿verdad? O sea, que poder dar ahorita un pronóstico de que la guerra se extienda, no sé, 3, 4 meses, 1, 2 años, es muy difícil. En esos momentos va para largo este conflicto y la situación parece que no va a mermar, ¿verdad? Además, porque todos los intentos de bloquear económicamente a Rusia para evitar de que pueda seguir, digamos, patrocinando la guerra, han sido infructuosos, ¿verdad? Y se han encontrado caminos alternos para seguir sufragando todo esto, así que podría extenderse bastante el rato más. Tu pronóstico, ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué va a pasar con esta guerra? O sea, ¿qué va a terminar? No puedo dar un pronóstico porque no lo tengo. Podría pensar de que al final en algún momento haya un parón de control, digamos, de Rusia sobre ciertos territorios de Ucrania, ¿verdad? Estos territorios del Donetsk que ya se han tomado, más la península de Crimea que ya se ha tomado, que se mantenga un nivel de paz fría, ¿verdad?, de alguna forma, y luego vuelva, digamos, a reventar. Pero tampoco tengo un plazo para eso. Desgraciadamente, en estos momentos, la guerra está tan incaliente y las movidas hacia un lado y hacia el otro son tan constantes que ahorita marcar, digamos, qué pueda pasar en un futuro inmediato es muy complicado de poder pronosticar. No me atrevería, por lo menos yo. Si otro se atreve a hacerlo, que proponga los parámetros de cómo esto va a ocurrir, pero en estos momentos todo es muy gris, ¿verdad? Muy difícil llegar a un punto medio. Don Brian Acuña, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros. Ya nos tenemos que ir, nada más me faltó, es que lo digo mal, es Pogačar, así se llama, este ciclista que le gana hoy a Vingegaard, que es el actual campeón del Tour de France. Pogačar fue el segundo lugar en el año anterior y se prevé una batalla épica por la lucha del Tour de Francia. Creo que la diferencia ahora anda por cerca de los 23 a 30 segundos más o menos entre uno y el otro.
Y me voy a ir con varios memes con esto de Threads. De hecho, ahora me metí porque en Twitter obviamente la tendencia es Threads. Elon Musk, por ejemplo, puso, gracias a Dios están sanamente administrados, como diciendo, no se van a ir de quiebra, como dando a entender de que no va a funcionar. Por ejemplo, hay un meme muy bueno de un video de Michael Jackson, donde, y lo que dice es, los Instagramers, porque estamos hablando que lo que dijimos en un principio, calmando los tuiteros que llegan a Threads a tirar odio por doquier. Entonces aparece Michael Jackson agarrando a alguien con un rifle y le hace así, tranquilito, y le baja el rifle. Por otro lado dice, tuiteros de culto corriendo los débiles a Threads. O sea, al que no le gusta la guerra de Twitter, que se vaya para Threads. En otro lado hay otro que dice, los que llegaron de Instagram a Threads, todos tranquilitos, y los que llegan de Twitter a Threads y todos bélicos, así violentos. Otro dice, cuando me preguntan por qué no instalas Threads, mi respuesta, tengo muchos secretos y prefiero seguir en la clandestinidad. Esto porque estamos conscientes de que en Twitter hay mucho perfil, tal vez no falso, pero sí, con nombres que no son, mientras que en Instagram, en Threads, son los perfiles de Instagram. O sea, se sabe quién es el que es realmente el que está poniendo y dando la cara de lo que está poniendo. Entonces, está interesantísimo, ¿verdad? Hay otra de el famoso actor británico, que hace Mr. Bean, que aparece como copiando al otro en el examen. Entonces ahí le ponen el símbolo de Threads y copiando al de Twitter en el examen. Interesantísimo esto de Threads. Vamos a ver qué pasa. La verdad es que se abre una nueva red social. Esto va a seguir creciendo. Se van a ir dando más cosas. Don Brian Acuña, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Estamos a la orden en cualquier momento. Yo seguiré riéndome de todos estos negros. Gracias, mañana un programa al estilo de fin de semana, de domingo entre semana, y como siempre decirles, no seamos ordinarios, seamos extraordinarios, como lo ha sido Nino Bravo con esta canción llamada América, apenas para el tema de hoy. Bendiciones, chao. Qué risa, está buenísimo. Ay, Dios, qué bueno. Muchísimas gracias, maestro. No, mucho gusto, estamos a la hora, sí. Y me voy, pues, dos clases. Dale. Lo bueno es que me queda aquí cerca, pues, ahí no voy a... ¿Ah, sí? Sí, ahí me voy caminando despacio. Qué bueno, sale. Ay, me gusta. Gracias. Nos vemos. Igual, dice, los que nos cruzamos de hilos de Twitter a Threads y ponen a los que estaban tocando la orquesta del Titanic. Bueno, hasta luego. Buenas noches. Suena América.
Mira, temas tan importantes, ¿verdad?